el tema es que es seguridad y soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Es un tema muy importante el poder comer sano, el poder comer seguro y que sobre todo esto sea pues nuestro, ¿no? Que nosotros podamos producir, ¿ok? Vámonos entonces ahora. ¿A qué nos referimos con la seguridad y soberanía alimentaria? Este es un derecho humano que pasa, ¿no? Por contar con la disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de alimentos sanos y nutritivos, ¿de acuerdo? Soberanía desde la lógica prioritaria de producir los propios alimentos, ¿no es cierto? Nuestros propios alimentos. También este derecho, por lo general, es vulnerado en la población más humilde. Estamos hablando de los lugares quizás más alejados, que no tienen acceso al agua, que no tienen acceso quizás la tierra son pendientes. Entonces, el aprovechamiento no es, ¿no es cierto? Igual que en los lugares llanos, donde es planicie, donde sí podamos cultivar. ¿Ya? Se me está escuchando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a eso nos referimos con seguridad y soberanía alimentaria. ¿Qué es seguridad y qué es soberanía alimentaria? Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Vámonos con la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen en todo momento el acceso físico y económico a suficientes alimentos, dice, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo algunas, vamos a ir viendo algunas cositas que no están, por ejemplo, ¿no? En nuestra sociedad. Por ejemplo, usted, que todas las personas tienen en todo momento el acceso físico y económico, nos dice. Ahí, por ejemplo, ya estamos viendo que a nivel, por ejemplo, nacional, no es, ¿no es cierto? Vámonos con la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de cada país y sus ciudadanos en las estrategias sostenibles para la producción, uno. Luego, la distribución y el consumo de alimentos que garanticen el derecho a una vida sana y nutritiva para toda la población. Esto debe hacerse de una manera, dice, coherente, respetando y apoyando las culturas y la diversidad de los sistemas de producción, comercialización, distribución y gestión de las zonas rurales y las regiones en general. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando nosotros hablamos de seguridad y hablamos de soberanía alimentaria, nos tenemos que referir a que si nosotros estamos hablando, por ejemplo, en este grupo de 10 personas, pues las 10 personas tienen derecho a poder tener un alimento sano, dice, ¿no es cierto? Para empezar, sano. Y estos alimentos no solamente tienen que ser, pues, alimentos, a ver cómo les explico, tienen que ser alimentos que todos podamos alcanzar. ¿A qué nos referimos? Que nadie puede aprovecharse de esos para sacar ventaja, ¿no es cierto? Porque en este caso estaríamos privando a la otra persona de que pueda conseguir ciertos alimentos. Entonces, se tiene que garantizar que todos los alimentos lleguen a todas las personas, ¿no es cierto? A todas, ¿de acuerdo? Continuamos entonces. La soberanía alimentaria, ¿qué es lo que incluye? Vamos con el primero. Uno, priorizar la producción agrícola local, ¿de acuerdo? Para alimentar, dice. Denme un minutito, por favor. Dice para alimentar a la población. El acceso de los o las campesinas o campesinos, de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas, al crédito, ¿no es cierto? Y de ahí la necesidad que se ha ido creando en las diferentes reformas agrarias. Luego nos indican el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se lo produce. Ese también es un derecho, ¿no es cierto? Luego dice la participación de los pueblos en la definición de la política agraria. ¿Qué mejor que las personas que producen
puedan intervenir para que estas leyes puedan ayudar también, ¿no es cierto?, a esta, a la producción. Luego tenemos el reconocimiento de los derechos de las campesinas o campesinos que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación. Alguna vez había visto una imagen donde dice, si el campo no produce, la ciudad no come, ¿no es cierto? Entonces, hay que reconocer el papel fundamental que ellos ejercen. Si nosotros vemos ahí, tenemos, por ejemplo, ahí en esas imágenes podemos ver la importancia de la seguridad y soberanía alimentaria. ¿Por qué es importante? Ahí indica la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica principalmente, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo, ¿no es cierto? Si nosotros nos damos cuenta, en Bolivia, por ejemplo, tenemos tres regiones, ¿no es cierto? Tres regiones, tenemos el altiplano, tenemos los valles, tenemos los llanos, y en cada región se producen diferentes hortalizas, tubérculos, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que respetar esta producción y valorar, ¿de acuerdo? ¿Qué es la agricultura familiar? La agricultura familiar tiene mucho que ver con lo que es la soberanía y la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque producen la mayor parte de la comida del mundo, ¿no es cierto? La agricultura familiar. Si nosotros vemos, por ejemplo, vámonos, no yéndonos muy lejos, en el área del altiplano, las chacras, por ejemplo, cuando vamos a la cosecha, ¿no es cierto? Cuando vamos a la siembra, ahí estamos haciendo agricultura familiar y todo lo que se está cosechando, pues, va a alimentar a nuestras mesas. Nos proporcionan alimentos, ¿ya? La agricultura familiar, dice, proporcionan alimentos que mantienen no solamente nuestra salud, también la salud de sus habitantes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la mayoría de los alimentos son orgánicos. La seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia, ¿cómo nosotros o cómo el Estado ha ido coadyuvando con esto de la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia? Hasta, por ejemplo, 1996 no había muchas leyes, ¿no es cierto?, que puedan ayudar. Pero ya se han ido creando, ¿ya?, ay, en el marco normativo de la Constitución. ¿No es cierto? Cuando se ha hecho la modificación de la nueva Constitución Política del Estado, se han hecho reformas para poder garantizar esta alimentación a todo el Estado boliviano. Por ejemplo, como derecho fundamental, ahí tenemos en el artículo 16, ¿qué nos dice? Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población, ¿no es cierto? El Estado tiene el deber de garantizar, ¿ya? Y para esto se han creado diferentes organizaciones incluso, ¿no? Por ejemplo, una es la Organización Económica del Estado, en el artículo 309 dice, promover la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria de la población. En el artículo 355, ¿qué nos dice? La seguridad y soberanía alimentaria para toda la población, prohibición de importación, producción y comercialización de OGMs. ¿Qué significa? Son organismos genéticamente modificados. Hola, estoy en el curso. Y elementos tóxicos que dañan la salud. Disculpa, Lizen Janet, tenemos dos personas que están con el micrófono encendido y se está escuchando, ya les he escrito al chat igual. A ver, vamos a apagar nuestros micrófonos, apagaremos nuestros micrófonos para que todos podamos escuchar y así también todos puedan participar. A ver, vamos a esperar a que apaguen sus micrófonos. Ahí estamos, Verónica, Matías, Rosa, Daisy, ahí está. Vamos apagando nuestros micrófonos. O mantengámonos un poquito en silencio, ¿ok?
Listo, ahí está. Entonces, el Estado también se ha ido tomando carta del asunto para poder, ¿cómo les digo? Para poder garantizar la alimentación, ¿no es cierto? Se ha ido creando diferente. Por ejemplo, el hecho de poder, las alcaldías, por ejemplo, dando el desayuno escolar, tenemos, por ejemplo, la ayuda que se está dando, por ejemplo, a los ancianitos, ¿no es cierto? Entonces ya son alimentos que se están creando dentro de Bolivia, algunas empresas lo están haciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que aquí nosotros tenemos que recalcar? Que a través del Estado se está garantizando que la alimentación sana, adecuada y suficiente, ¿no es cierto? También gracias a la Constitución Política del Estado, una de las cosas que se está prohibiendo, por ejemplo, es la producción y comercialización de organismos genéticamente modificados. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a los alimentos transgénicos, ¿no es cierto? Que más adelante vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, todo esto también se ha ido priorizando en la Constitución Política del Estado, algunas leyes que puedan garantizar la alimentación, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué son los transgénicos? Acabamos de hablar, ¿no es cierto? La OGM, organismos genéticamente modificados, ¿ya? Un transgénico, ustedes que pueden ver en la pantalla, es un organismo vivo que ha sido modificado artificialmente, manipulando sus genes. Las técnicas de ingeniería genética consisten en aislar segmentos del ADN de un ser vivo, puede ser virus, bacteria, vegetal, animal e incluso humano, ¿no es cierto? Para introducirlos en el material hereditario de otro, ¿ya? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, estos organismos son modificados ¿para qué? Para poder mejorar, ¿no es cierto? De eso se tratan los alimentos transgénicos, ¿ya? ¿Y quién se encarga de esto? La ingeniería genética, ¿de acuerdo? La ingeniería genética. Ustedes me dirán, ¿qué es la ingeniería genética? La ingeniería genética es la que se encarga, ¿ya? De algunas técnicas para fabricar, modificar productos o desarrollar microorganismos para usos específicos. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla hay un maíz que está siendo modificado, ¿no es cierto? Entonces ellos agarran la biotecnología para poder manipular este ADN y poder hacer el traslado de genes entre algunas especies, ¿ya? Vamos, continuamos. ¿Qué es un alimento transgénico? Un alimento transgénico es aquel alimento obtenido de un organismo, ¿de acuerdo? Y lo han incorporado genes de otro organismo ¿para qué? Para poder mejorar. Lo que se está haciendo con los alimentos transgénicos es poder mejorar, ¿no es cierto? Que estos puedan durar más, que estos puedan ser más grandes. ¿Y de dónde ha partido esto? ¿Han sido modificados esto? ¿Para qué? Para que, por ejemplo, pueda aplacar la escasez de alimentos que hay en otros lugares, para poder aplacar el hambre, por ejemplo, ¿no es cierto? Aunque no ha sido no ha resultado del hecho como tenía que ser. Nosotros, por ejemplo, si nosotros vamos al mercado, muchos de nosotros lo primero que hacemos es comprar, por ejemplo, unas manzanas grandes, ¿no es cierto? Unos duraznos que parezcan más jugosos. Por ejemplo, las famosas manzanas chilenas, las uvas chilenas, por ejemplo, que ya no tienen pepa, ¿no es cierto? Son alimentos transgénicos que han sido modificados ¿para qué? Para poder venderse incluso más, ¿no es cierto? Entonces, estos alimentos transgénicos no solamente han sido creados para poder aplacar el hambre, sino también para ser comercializados, ¿no es cierto? Y nosotros debemos también tomar en cuenta de que siempre es mejor lo orgánico que lo transgénico, ¿ya? Vámonos con la siguiente. Ahí, por ejemplo, ustedes en la imagen pueden ver, a un lado están los tomates normales, si ustedes ven, y al otro lado están los tomates genéticamente modificados. ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden ver? Esos tomates genéticamente modificados tienen más brillo, ¿sí? Tienen más brillo, ¿no es cierto? También son más grandes, te duran un poco más. Al otro lado vemos los tomates normales, ¿no es cierto? Que no se ven tan apetitosos, pero que sí son
orgánicos. Ahora nosotros dentro de nosotros hagamos una reflexión. Cuando vayamos a comprar, ¿cuál es el que más escogemos? ¿Qué es lo que vemos? Muchas veces nos dejamos llevar por la apariencia, ¿no? Decimos, mira qué lindos esos tomates, y son los que nos llevamos, sin darnos cuenta que estamos consumiendo alimentos transgénicos. ¿Cuáles son los beneficios de los alimentos transgénicos? Veamos, tienen beneficios, no es que no. Como dicen, todo lo malo tiene un punto bueno y todo lo bueno tiene un punto malo. Entonces, en esos beneficios de los transgénicos están, por ejemplo, reducir las pérdidas de cultivo por insectos, plagas. Es decir, que cuando tú siembras, estás reduciendo, ¿no? Porque muchas veces de estos insectos, al ver esto, ¿cómo les explicara? No es tanta la pérdida como cuando hacemos una planta de manzana, por ejemplo, que solamente da 20 manzanas. Ahora que nosotros hemos modificado, ya no va a dar 20, ya va a dar 40. Entonces, ya no es tanta la pérdida que se está realizando. Estos alimentos son más resistentes, como les había indicado, a las sequías, a las plagas, a los patógenos, y son más resistentes al frío. Por ejemplo, muchas veces se escucha, ¿no?, en el área del altiplano, por ejemplo, cuando llega la helada, se dice se ha perdido una gran cantidad de papa. ¿Por qué? Porque ha llegado la helada, lo ha quemado. Entonces, con estos transgénicos eso no pasa, estos son más resistentes. ¿Se consiguen alimentos transgénicos con mejores nutrientes? Sí, se consiguen porque están genéticamente alterados, ¿no es cierto? El costo de la semilla de estos genes modificados compensan con ahorros, por ejemplo, en el control de insectos, en las malezas. Estos son mucho más resistentes, ¿ya? La ganancia para los agricultores es, pues, buenísimo, ¿no? Porque pueden producir más, tienen buenos rendimientos, ¿ya? El uso eficiente de agua, que es igual a sustentabilidad. Muchos de estos alimentos transgénicos que van creciendo, por ejemplo, en el lado de Chile, por ejemplo, si ustedes han ido alguna vez o han escuchado, utilizan el riego por goteo, ¿no es cierto? Pues, utilizan el riego por goteo, es decir, no utilizan mucha agua como en este lado, por ejemplo, cuando regamos, ¿no? Cuando se ve en el riego, echamos, ahí estamos regando las parcelas, entonces ellos utilizan el riego del goteo. Lo que significa que estos alimentos no necesitan tanta agua para poder crecer. Beneficios para el medio ambiente: menor uso de pesticidas, menor uso de insumos, menor erosión de suelos. Vamos a ver si eso es también. Eso está todavía un poquito en discusión, ¿no es cierto? Tienen beneficios para los consumidores: menores costos, calidad nutricional del producto final, aseguramiento de la inocuidad. Entonces, sí hay beneficios, pero no son del todo del 100% así de beneficiosos, ¿no es cierto? Sí encontramos con menor costo. A ver, si comparamos, por ejemplo, una manzana que llega de Chile, ¿no?, una enorme manzana que llega, por ejemplo, cuesta un boliviano, y nuestra manzana orgánica que está llegando también, igual, con menor tamaño, entonces ya es, cuesta también un boliviano, ¿no es cierto? Entonces, siempre vamos a ir por esa grande, porque cuesta igual, y puede alcanzar incluso para poder partirlo en dos, digamos, si se partir, ¿no es cierto? Vamos con el índice de producción, es mayor que los cultivos tradicionales, ya lo hemos dicho. El descenso significativo en el precio de los alimentos, que eso también varía, ¿no es cierto? El consumo de alimentos con más vitaminas, minerales y proteínas y menores contenidos en grasas, sí, porque se está alterando genéticamente para que así pueda ser. Los alimentos transgénicos buscan un incremento de la productividad y la introducción de características de calidad nueva, pero muchas veces vamos a llegar al punto de que esta calidad muchas veces no es la efectiva, ¿no es cierto? Contribuye a eliminar el problema del hambre en los países menos desarrollados, ya que pueden aguantar temperaturas extremas. Vamos a discutir un poquito esto más adelante para ver si realmente se ha llegado a eso, ¿no es cierto? Ahora, también los alimentos transgénicos hemos dicho que tienen sus pros y sus contras. ¿Cuáles serán sus contras? Miren, la transferencia de la propiedad transgénica a cultivos nativos o criollos, como nosotros le llamamos, le podemos decir silvestres si quieren, emparentadas a la hibridación.
que los insectos, por ejemplo, se hagan resistentes. Con estos cultivos, muchos de los insectos se hacen resistentes a las, por el uso de los pesticidas que se utilizan, ¿no es cierto?, de productos tóxicos en la agricultura. Entonces, a muchos de estos insectos, ya a la otra que fumiguen, ya no les va a hacer nada. Entonces, ¿qué haces? Tienes que usar un producto más fuerte todavía. Puede que los genes no se desarrollen el carácter de la forma esperada, lo que les iba diciendo, ¿no? No siempre porque lo hayamos alterado significa que esto va a ser así, ¿no? Puede que tenga algún defecto. Modificar los efectos de los pesticidas que pueden atacar a organismos contra los que no estaban diseñados. Me refiero a que, por ejemplo, como les digo, ¿no? Si los insectos, por ejemplo, ya se han vuelto resistentes, hay que utilizar otro pesticida. Y estos pesticidas, pues también llegan a nosotros, ¿no es cierto? Es por eso que siempre se dice, debemos lavar las verduras, las frutas y demás. ¿Por qué? Porque están llenos de pesticidas. A corto, medio y largo plazo, se hace el incremento de la contaminación química con las plantas tolerantes a un herbicida. El agricultor puede utilizar grandes cantidades de herbicida causando la pérdida de la biodiversidad, ¿no es cierto? Entonces, mientras nosotros creamos que estamos, hemos sembrado, por ejemplo, la papa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y para que los insectos, hay por ejemplo algunos bichitos que sí son esenciales para la tierra, por ejemplo las lombrices humedecen la tierra, ¿no es cierto? Pero con algunos pesticidas estas van muriendo, entonces estamos atacando la biodiversidad que hay en la tierra, ¿no es cierto? La contaminación del suelo por la acumulación de la toxina, pueden crearse nuevos virus que son más resistentes a los que conocemos, a los naturales, ¿no es cierto? La contaminación genética, si los cultivos convencionales y los transgénicos no están separados por grandes distancias, acaban encontrándose en las plantas, ¿no es cierto? Las raíces, por ejemplo, van por todo lado, entonces esto hace que ellos se encuentren y pueda crearse, ¿no es cierto? Otra planta más. Los impactos de los transgénicos en la naturaleza son irreversibles. Muerte de fauna silvestre y afectación de la cadena alimenticia. La destrucción de la reacción autoinmune de la planta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los aspectos sociales de los organismos genéticamente modificados? La destrucción de ciencias autóctonas en el tercer mundo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a esos lugares donde la gente está acostumbrada a cultivar, ellos cultivan de acuerdo a lo que saben, ¿no es cierto? Ellos saben cuándo tienen que sembrar, cómo lo tienen que hacer, cuándo tienen que aporcar la tierra, por ejemplo, para que la papita pueda salir bien, cuándo tienen que entrar a fumigar, o cuando hay que entrar a que las plantas, a deshojar las plantas para que esas puedan crecer bien. Entonces ellos tienen conocimientos que han ido yendo de generación en generación y así han llegado hasta ahora, ¿no es cierto? La privatización del patrimonio mundial genético, por ejemplo, ¿no? Hacer que estas semillas, yo por ejemplo te digo, ahí tienes una plantación de papa y yo te voy a vender semillas mejoradas. Es decir, que si una planta te daba 10 papas, ahora te va a dar 20, pero te cuesta tanto, ¿no es cierto? Entre la dependencia tecnológica y económica que hay, ¿no? Porque si te he vendido la semilla ahora, ya cuando tu papa esté creciendo, vendré y te ofreceré un pesticida que ayude a que mejore tu planta o tu papa y demás, ¿no? El precio, como les digo, el aumento del precio de las semillas, el monopolio, el oligopolio de los procesos productivos comerciales y de consumo. La destrucción de la economía campesina, ¿no es cierto? Ellos saben cómo. Entonces, por ejemplo, esta familia se encarga de sembrar papa, pero resulta que esta empresa ha agarrado semillas transgénicas y las ha sembrado. Entonces, obviamente le va a quitar, ¿no es cierto? Nos va a dar unas papas enormes, grandes. Y aquí nuestro agricultor familiar nos ofrece la papa orgánica, pero nosotros nos vamos a ir por lo grande. Entonces, le estamos quitando, ¿no es cierto?
Ahí abajo tenemos una cifra donde nos dice que 1.500 millones de campesinos producen sus propias semillas y no cuentan con los recursos monetarios para comprar estos organismos genéticamente modificados, ¿no es cierto? Porque cuestan. Riesgos a la seguridad y a la soberanía alimentaria hay, como les digo, ¿por qué? Porque estamos quitándole la producción orgánica, ¿no es cierto? Tenemos tantas familias agricultores, entonces muchas empresas que se encargan de sembrar estos transgénicos, pues van a traer a nuestro mercado alimentos genéticamente modificados, grandes, muy, muy lindos a la vista, ¿no es cierto? Y le hacen competencia a estas familias agrícolas, ¿no? Entonces, estamos atentando contra la seguridad y la soberanía alimentaria. Peligran alimentos tradicionales por alimentos genéticamente modificados, potencial aumento de hambre y pobreza. Si bien se ha dicho que se han creado los alimentos transgénicos para poder contrarrestar la hambruna y contrarrestar la pobreza, pero eso no ha pasado, ¿no es cierto? Al contrario, algunos han ido haciéndose millonarios con esto y se ha creado mejor más desempleo. ¿Qué ha ocasionado? Por ejemplo, como les digo, aquí yo estoy haciendo mi empresa de soya. La soya sabemos que acá en Bolivia es transgénica, ¿no? Porque se exporta de soya. Le hemos quitado la producción a las familias agrícolas. ¿Qué ha pasado con estas familias agrícolas? ¿Qué ha pasado? Papá, mamá, me voy, ¿no? La deserción del área del campo hacia la ciudad. Y en la ciudad, ¿qué se encuentra? Más desempleo, porque no hay, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el monopsonio, que es el control de la oferta misma sin alternativa de semillas y agroquímicos, el contrabando de semillas transgénicas. ¿Por qué el contrabando de semillas transgénicas? Porque no todos los países, pues, están de acuerdo, ¿no es cierto?, en utilizar estos alimentos. De hecho, se ha indicado de que todos los alimentos transgénicos deben de llevar, ¿no es cierto?, tienen que llevar, indicar que son transgénicos para que la gente sepa qué está consumiendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Continuamos entonces. Vamos a pasar. Entonces ya hemos visto cuáles son los aspectos sociales, ¿no?, de estos organismos genéticamente modificados. Donde peligran más que todo lo orgánico, ¿ya? ¿Cuáles son las potenciales amenazas a la salud? ¿Por qué es peligroso consumir estos alimentos? Ahí tenemos una lista de alimentos. ¿Qué nos dice? A ver si... Está, por ejemplo... Es la recombinación de virus y bacterias que pueden originar nuevas enfermedades. Nosotros ya estamos viviendo una era muy diferente a la que era antes, ¿no es cierto? Si ustedes dan de cuenta, ya estamos pasando por una pandemia, por un virus que quizás hasta el momento no se sabe el origen. Pero si ahí nomás nos damos cuenta, este virus, ¿cuántas mutaciones ya ha tenido? ¿No es cierto? Ahí entonces... se van dando cuenta de que los virus mutan mucho más rápido, evolucionan mucho más rápido, ¿no es cierto? Pueden originar nuevas enfermedades. Y si nosotros recombinamos a todo esto que se hace con lo transgénico, podemos crear también. ¿Hay mayor nivel de residuos tóxicos en los alimentos? Sí. ¿La potencial generación de nuevas alergias, sobre todo en niños? Sí. ¿Hay enfermedades que antes no había y que ahora sí hay? Y todo viene por lo que comemos, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, hay un refrán que dice, somos lo que comemos, ¿no es cierto? Somos lo que comemos. Si nosotros comemos sanos, vamos a estar sanos. Pero si nosotros no comemos sano, pues nos vamos a enfermar. Si nos enfermamos, por ejemplo, del hígado, es porque estamos comiendo mucha grasa. Si nos da diabetes, es porque hemos consumido mucho azúcar. Si nos da, por ejemplo, úlceras, es porque no hemos comido a horas, no hemos comido a destiempos, hemos comido comidas picantes. Entonces, todo eso, toda la alimentación, todo lo que ingerimos afecta nuestra salud, ¿no es cierto? Y sobre todo lo que le enseñemos a los niños sobre alimentación es muy importante para lo posterior que va a venir. Muchas veces los niños ahora solamente comen frituras,
Si ustedes se dan cuenta, los niños ahora solamente quieren comer hamburguesas, pollo, papas fritas, mayonesa. Entonces, no hay nada orgánico en eso, ¿no es cierto? Si hablamos de los animales, también los animales están genéticamente modificados. ¿Para qué? Para que puedan producir más carne, para que puedan producir más leche, para que puedan dar, para que las gallinas, por ejemplo, para que puedan dar una o dos veces coloquen el huevo. Entonces, también ahí se está hablando de genes modificados. Efectos secundarios de fármacos transgénicos, la toxicidad potencial por ADN recombinante contaminada. Tenemos mayor inestabilidad de genes implantados a la producción involuntaria de tóxicos, es decir, mientras la planta más te pida, tú vas creando también más, ¿no es cierto? Y sin darnos cuenta estamos contaminando, ¿no? Tenemos el eventual debilitamiento del sistema inmunológico, no es lo mismo algo orgánico que algo creado, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, algunas frutas que han sido modificadas, por ejemplo, no es igual que una fruta orgánica. Entonces, le quita ciertas propiedades, ¿no? La resistencia a antibióticos por tecnología exterminador, impredecibles efectos secundarios en la salud, a lo que les iba diciendo, no es igual. Tenemos potenciales desequilibrios hormonales, resistencia a antibióticos a través de la ingesta, ¿no? El consumo de esto. Siempre puede haber un rechazo frente al gen extraño y siempre van a llegar productos transgénicos sin etiquetar a los mercados. Así que tenemos que tener bastante cuidado con el consumo de estos alimentos. ¿Ya? Continuamos entonces. Ya vayan alistando sus preguntitas. Ahí, vamos a hablar un poquito de nuestro país. En Bolivia, el 99% de la producción de soya, como les había indicado, es transgénica, de los que el 94% se destina a mercados de exportación con fines de producción de biocombustible y alimentación animal. Es decir, no se queda acá, ¿no? Se exporta el 94% de lo que se produce y el 5% se queda para consumo del mercado. Pero ahí nosotros ya estamos viendo que hay soya transgénica. ¿Por qué se ha hecho la soya transgénica? Porque había mucha demanda, ¿no? Había demanda. Entonces, para que haya más producción, se ha tenido que alterar y así poder cumplir con las expectativas para poder exportar. La constitución política del Estado en todo esto, pues tiene que garantizar la alimentación, ¿no es cierto? Tiene que garantizar la alimentación de cada uno de los de las personas que estamos, ¿ya? Entonces, para eso se han creado diferentes leyes, artículos que puedan garantizar esto, ¿ya? Entre estos, por ejemplo, vamos a hablar sobre estos países. Antes de hablar sobre Bolivia, por ejemplo, quiero hablar un poquito sobre los principales países productores de estos cultivos transgénicos. Están, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué es lo que produce en cantidad? Está la soya, el maíz, la papaya. Tenemos a nuestro hermano país aquí, Argentina. Está Canadá, Brasil, China, India, Indonesia, Bangladesh, África y México. ¿Por qué estos países tienen tanto alimento transgénico? Porque también hay bastantes habitantes, ¿no es cierto? Bolivia tiene un territorio extenso, solamente estamos entre 11 millones de habitantes. Entonces, se puede garantizar la alimentación, ¿por qué? Porque hay bastante tierra, tenemos bastantes extensiones de tierra. Por ejemplo, lo malo es que muchas veces nos afecta esto de los caminos, no poder sacar. En el lado de los yungas hay bastante fruta. No se puede sacar este lado por los caminos. Hay riesgos de derrumbes. Entonces, muchas veces no pueden sacar. Y lo que sacan lo venden en el mercado. Pero tienen gran competencia con lo que entra de afuera, ¿no es cierto? Hay bastante competencia. ¿Ya? Luego de eso tenemos por ejemplo, la agroecología, que es la agricultura del futuro, ¿ya? Y cabe mencionar que dentro de la agroecología está la agricultura familiar,
para poder garantizar esa soberanía alimentaria. Ya la conservación. Si bien nosotros hablamos de la agricultura no solamente es pues la alimentación para nosotros, sino también la agricultura familiar garantiza la biodiversidad, el respeto a la tierra, a todo lo que nosotros mismos consumimos, ¿no es cierto? Si nosotros nos diéramos cuenta de que consumimos algo que no está bien, no lo haríamos, ¿no? Entonces, el cultivar para nosotros y sacar eso afuera, ya estamos mejorando, ¿no? Pero si nosotros estamos utilizando transgénicos, yo no comería eso, ¿no? Sí lo sacaría todo y me voy y me compro algo orgánico. En algunos lugares de Europa, lo orgánico cuesta más que lo transgénico. Hay algunos países donde se ha prohibido estos alimentos. Suiza, por ejemplo, está en contra de los alimentos transgénicos, ¿no? Y son países grandes, mucho más desarrollados que nosotros. Ahora, viendo la constitución política del Estado y hablando sobre la soberanía, tenemos el artículo 407, donde garantizan la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producido en el territorio boliviano. Pero muchas veces no pasa. Ya tenemos ahí, por ejemplo, el tema del contrabando, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en La Paz, todo nos llega de Perú y de Chile. Hay bastante contrabando estamos hablando de alimentos, ¿no? Si nosotros comparamos nuestras paltas de Sorata con las paltas de Perú, por ejemplo, que llegan y son incluso hasta más económicas, ¿no? Las papas, por ejemplo, las papas holandesas que llegan de Cochabamba, pero le hacen competencia a la papa peruana, ¿no? Hay bastante competencia, ¿no? Y le quita, pues, esto también afecta a la economía del agricultor, ¿ya? Donde nos dice también que debemos establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana, promover la producción y comercialización de productos agroecológicos, proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales y demás, implementar y desarrollar la educación técnica, productiva y ecológica en cualquier nivel y modalidad. Ahora bien, con todo esto, por ejemplo, ahora los bancos han creado diferentes créditos para los agricultores, ya sea en la compra de semilla, en la compra de equipos que pueden ayudar en la siembra, en la cosecha. Entonces, hay apoyo que poco a poco se está mejorando. Entonces, ahora vámonos con otros artículos que también se tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, el Estado determina estímulos en beneficio de los pequeños y medianos productores, lo que les hablaba, ¿no? Los créditos que puedan ayudar a mejorar. En el artículo 409 tenemos la producción, la importación y comercialización de los transgénicos que tienen que ser reguladas. Como les digo, todo lo que entra transgénico tiene que decir que es transgénico. Tiene que portar ya sea un ticket ahí colado y que diga que eso es un alimento transgénico. ¿Ya? Es deber del Estado y de la población conservar y proteger, aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, ¿ya? Para así mantener equilibrio en el medio ambiente, ¿no es cierto? Es muy importante eso. El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Eso nos dice en el artículo 346, ¿no? Y su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no? Esos son los... Ahí está. Entonces, eso es todo lo que podríamos hablar sobre soberanía y seguridad alimentaria, sobre los alimentos transgénicos también. Ahora sí, vámonos con las preguntas. A ver, ¿qué preguntas y dudas tenemos? Bueno, ahora vamos a pasar, jóvenes, lo que es a la ronda de preguntas. ¿Alguna duda, algún comentario que quisieras realizar sobre
la sesión de hoy, lo que es soberanía alimentaria y alimentos transgénicos. Adelante, Javier. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es respecto a ese derecho de producir de los pueblos. Claro, también la Constitución lo ampara, pero de una perspectiva más comunal, incluso más racial o étnico, como se quiera entender, que de alguna forma denota y remarca de que es una especie de, incluso le dicen, economía comunitaria, donde se le imponen en parte a los territorios, ya sean municipales, otras gobernaciones, de que se produzca en pequeñas cantidades, es decir, solo para la familia o dentro de esta comunidad, y no así como una producción, ya sea para producir al mercado nacional o al mercado externo, incluso. Es la diferencia que tiene Perú, que produce a gran escala, ya no solo produce a su comunidad o a su familia, para su familia, sino que produce a gran escala y tiene la capacidad no solo de abastecer a su mercado nacional, sino también a exportar a diferentes países su papa. Ese es el punto, que de alguna forma también está relacionado con esto del del problema que también usted mencionaba, ¿no? De la cantidad de población. Eso no se considera muy bien a la hora de defender o estar en contra de los transgénicos, ya que si bien somos una población de 10 millones, hay que tomar en cuenta de que la población es creciente, tiende a crecer, ya sea que en otros países han llegado a un tope de límite, como China, están buscando espacios para cultivar más, ¿no? Pero en Bolivia no se está previendo eso, se rechaza a los transgénicos, que no todos son malos, hay diferentes transgénicos que son aceptables y viables, pero se los sataniza totalmente en Bolivia, eso sería. Matías. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, Matías, te escuchamos, Matías. ¿Nos podía incluso algún vídeo? A ver, un poquito, otra vez, Matías, para que se te pueda entender. No se te escuchó muy bien. Te escucho entrecortado, a ver. Soy Roberto con... Ahí es. ¿Ya? Profundizar un poco más al fondo. ¿Ves algún texto o algún libro podíamos, nos podía dar referencia para un poquito para estudiar de los... Sí, de los... Claro que sí. Ya, voy a mandarle justamente al profesor Luis alguna bibliografía para que ustedes puedan descargar, ¿no? Ahora podemos encontrar libros ya en el internet y ustedes puedan descargar algún tipo de material que les pueda ayudar a poder estudiar esto mucho, mucho más a fondo, ¿no? Y con respecto a lo que decía su otro compañero, ¿no? Si bien hay alimentos transgénicos que son muy buenos, por ejemplo, ahí tenemos uno que es el arroz dorado. Eso ha sido creado para poder paliar la falta de la vitamina A, ¿no es cierto? En algunos lugares. Entonces, sí se ha hecho, pero eso no le quita que en algunos lugares también les ha afectado. No, sí hay alimentos, pero en el caso de nosotros, por ejemplo, en el caso de nuestro estado, pues nosotros tenemos bastante espacio, ¿no? Y bueno, pues se tendría que ir creando quizás muchas leyes que puedan ayudar a mejorar la producción y también a mejorar nuestra economía, ¿no es cierto? Vamos quizás con otra pregunta. Thank you.
Creo que nosotros vamos a preguntar, Lisa. Sí. A ver, vamos a... Daniela Quispe, ¿tienes alguna pregunta para la licenciada? Ay, sí. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo estás, Daniela? Tengo una pregunta. ¿Los alimentos transgénicos en Bolivia solo son para las personas? Porque yo, personas, es una pregunta que le estoy haciendo a usted, porque yo también veía, le visaba un dato hace unos instantes, y pues decían que esos, algunos alimentos como el arroz, la soya, transgénicos que existen en Bolivia, son para también para los animales, para el consumo de los animales. No sé si me podría confirmar eso, Lice. Sí, por ejemplo, como les iba diciendo, en la soya, por ejemplo, ahí tenemos un claro, el 99% de lo que se produce de soya, el 94% se exporta, ¿ya? Y de ese 94% se utiliza, por ejemplo, para el alimento de los animales en algunos lugares, ¿no es cierto? Donde se llegan a exportar. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, dice, se le escucha. Ah, ya. Entonces, ahí. Pero esto de la soya, por ejemplo, no solamente se produce en nuestro país, ¿no es cierto? Sino, por ejemplo, en Brasil también se hace, en Estados Unidos también. Entonces, de ahí se va creando este tipo de exportación, la soya. Hola, hola. Se la escucha, Alicia. Ya, entonces. Sí, se escucha, eso... licenciada. Hola, hola. ¿Ya? Se la escucha, ¿por qué? ¿Por qué se le utiliza esto, por ejemplo, para el alimento de los animales? Porque es una fuente de proteínas para ellos, ¿no? Entonces, para eso se utiliza como alimento. La soya es tiene bastantes proteínas, entonces, por eso que se la usa como alimento. ¿Ya? ¿Algo más? Aquí en el chat dice, hay una pregunta y de Juan Quispe Plata que indica, ¿el consumo de alimentos transgénicos causa efectos secundarios en las personas? Ya. Si nosotros hablamos del consumo de alimentos transgénicos que causan efectos secundarios, sí ha habido. Uno, ¿por qué? Por ejemplo, porque muchos de estos alimentos en algunos lugares para poder... producirse, utilizan diferentes pesticidas mucho más fuertes que los que se utilizan en los alimentos orgánicos, ¿no es cierto? Son mucho más fuertes. Entonces, si esos llegan a consumirse, pueden ocasionarnos algún daño, alguna alergia, por ejemplo, ¿no? Si es que no están, si es que nosotros no los limpiamos de manera correcta. Ahora, si vemos, por ejemplo, esto de que sean genéticamente modificados fuera de lo que es la envoltura por dentro, muchos de estos alimentos transgénicos no tienen la suficiente cantidad de vitaminas, minerales que tiene una planta o que una fruta, un alimento orgánico, ¿no? Entonces, muchos de estos alimentos solamente han sido genéticamente alterados para que se produzcan en mayor cantidad y no así para poder hacer que estos nos sirvan de manera adecuada en la alimentación, en que lo que aquí respecta. Es decir, por ejemplo, si yo me como una naranja orgánica, es lo mismo que comerme dos naranjas, por ejemplo, transgénicas, ¿no es cierto? No todas llevan la misma cantidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han sido mayormente creadas para poder, ¿cómo te digo?, producir más en cantidad, ¿no es cierto? En algunos casos sí ha habido efectos secundarios, como te digo, se ha creado alergias, a diferentes tipos de alergias, ¿ya? Alterado las hormonas quizás en algunas personas. No es mentira cuando dicen que comer mucho pollo te altera de forma hormonal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los pollos están inyectados y están creciendo a base de hormonas, ¿no es cierto? Y de cierta forma esto te altera. Todo lo que comes es lo que es. Entonces, mientras más comes más transgénico, entonces pues tu cuerpo va a tener que reaccionar a otra forma. Rocío.
Buenas noches. La duda que tenía respecto al tópico expuesto era principalmente los desafíos que enfrentan las regiones que sufren por temas de escasez de agua, la erosión de los suelos y que básicamente tiene poca y baja posibilidad de poder promover la agricultura o algún tipo de actividad económica. Frente a ese tipo de situaciones, ¿qué alternativas serían las viables y las experiencias obtenidas a partir de ellas? Si nos pudiera comentar, por favor. Porque el tema de los transgénicos era como que surgía más a partir de todo esto, ¿no? De aquellas regiones que habían sido más afectadas y por la pobreza y hambre que había surgido. Sí, con respecto a eso, por ejemplo, cuando hablábamos de la producción que toma en cuenta los conocimientos de antes, ¿no es cierto? A ver, vamos a tratar de compartir, les voy a acá. Si ustedes pueden ver en la pantalla, antes, por ejemplo, cuando se hacía producción, cuando se podía, cuando se producía, aquí les voy a mostrar. Supongamos que todo esto es un lugar de siembra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hacía? No se sembraba, pues, todos los años lo mismo. No sé si eso les han dicho. Por ejemplo, aquí podíamos sembrar papa. Uno. Aquí se sembraba zanahoria. Aquí podíamos sembrar arveja. Aquí podíamos sembrar haba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Estos productos rotaban. ¿Para qué? Para que la tierra pueda descansar, ¿no es cierto? Si bien la papa quizás consume mucho, entonces se cambiaba. Y aquí podíamos sembrar la arveja que no consumía tanto. Y luego después se hacía también descansar la tierra, ¿no es cierto? Cosa que ahora ya no se hace, ¿no? Ya no hacemos lo mismo. Ahora si bien tengo una parcela y aquí tengo que sembrar papa, pues siembro todos los años papa. Y si ahora agarramos los alimentos transgénicos y modificados, pues ya no me va a dar una sola vez. Me va a dar, si no, una y dos veces al año. Mejora la producción. Pero le estamos haciendo daño, ¿a dónde? A la tierra, ¿no es cierto? Cosa que quizás esto nos ha dado por un buen tiempo buena producción, pero llegado el momento, este pedazo de tierra ya no nos va a servir, ¿no es cierto? Ya no nos va a servir. Entonces, sí es bueno, nuestros audios... Compañeros, apagan su micrófono. Entonces, si bien es importante el cuidado de esto, es pues importante, nosotros consumimos de ahí, comemos de ahí, tenemos nuestros alimentos de la tierra, entonces... Es bueno también recordar lo que antes hacían y tratar de tomar un poquito de lo de antes y fusionarlo con lo de ahora. ¿Para qué? Para que llegado el momento de aquí a un tiempo, este pedazo de tierra pues me pueda seguir dando producción, ¿no es cierto? Pueda seguir produciendo y que no sea después de aquí a unos 5 o 6 años que ya no me produzca. ¿Qué me va a afectar? Ya no va a haber producción, voy a tener que buscar otro pedazo. Es decir, que esto ya no sirve para plantar. Y eso es algo que no queremos, ¿no es cierto? Entonces, es importante también quizás tomar en cuenta los conocimientos de otras, de las anteriores generaciones. Pues, ¿por qué? Porque han ido, con eso han ido creciendo, ¿no? Y con eso se ha ido produciendo y hasta ahora ha llegado, ¿verdad? Entonces, la erosión de la tierra se debe muchas veces a la sobreproducción también, ¿no? El quitarle todos esos nutrientes a la tierra ya no hace que produzca lo mismo. Y colocarle a la tierra químicos para que produzca, a ver, hagamos de cuenta, nosotros pongámonos de ejemplo, nosotros, a ver, las mamás, por ejemplo, las mamás han tenido un hijito, dos hijitos, 3 hijitos. En el 4 hijito ya no produce la misma cantidad de leche. ¿Qué va a hacer? Le vamos a inyectar a la mamá para que siga produciendo leche. Entonces, ¿qué están pasando? Estamos alterando, ¿no es cierto?
y va a tener su quinto hijito. Seguimos, sexto hijito. Ya vamos a enfermar a la pobre mamá de tantas inyecciones que le estamos colocando. Entonces tenemos que cuidar y esperar a que la tierra pueda descansar y nuevamente poder sembrar. ¿Ya? Santiago. Sí, por ahora. Ahí te escuchamos, Santiago. Ok, muchas gracias, licenciada Janet. Muchas gracias también a los compañeros que están en la sesión. Mi pregunta es lo siguiente, Lice. Te escuchamos. En el derecho fundamental de la Constitución Política del Estado, en el artículo 16, en el parágrafo 2, dice: el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. En este caso, licenciada, yo creo que para mí, al parecer, el Estado no está cumpliendo en sí, ¿no?, con lo que dice la ley, en el artículo 16, en el parágrafo 2. No sé si para usted está en lo correcto el gobierno central, el gobierno del MAS, y yo creo que no hay una seguridad alimentaria adecuada para nuestra población, porque los anteriormente, el menor productor, el productor del campo, pues no tiene pues una, digamos, o sea que tiene una buena cosecha, pero no hay a qué mercado vender, porque hay mucha importación de productos, como usted mismo le indicaba, hay productos que entran de otros países, transgénicos, como puede ser la manzana, la uva mismo, o sea que somos un país importador, y no somos un país exportador, licenciado, es mi pregunta, si el Estado está cumpliendo con la seguridad alimentaria o no. Gracias. Está bien, Santiago. Si bien se han creado leyes, ya, dice, ¿no?, echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Se han creado leyes que puedan ayudar, y para eso también se han creado diferentes organizaciones. Si bien es un tema, esto de la alimentación puede ser muy productiva, pero también puede tener su contra, ¿no es cierto? Si bien, por ejemplo, nosotros estamos hablando de que de mejorar la calidad de la alimentación, de mejorar y dar seguridad a las futuras generaciones de que no les va a faltar, por ejemplo, alimentación, como ha pasado en otros países, ¿no es cierto?, donde solo es importación, cuando no exportan nada, se cierran las fronteras, no entra nada, entonces se quedan sin alimentación. En el caso nuestro, por ejemplo, sí no se ha dado quizás el suficiente valor a este lado de lo que es la agricultura. Bien, pues, ¿cómo les explico esta parte? Las políticas están, ¿no es cierto? Lo que falta es que quizás no se está tomando en cuenta. Es fácil poder hablar, ¿no es cierto? Es fácil poder decir, pero muchas veces es difícil poder plasmar, ¿no? Es un poquito complicado esto de la política. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no son las adecuadas para hacer la función que están realizando, ¿no? Entonces, los más afectados son estos agricultores, son las personas que están produciendo los más afectados. Si bien, como tú indicas, el mercado no hay, porque hay bastante competencia del exterior, ¿no es cierto? Quizás una de nuestras dificultades es que nosotros mismos tengamos que cambiar esta parte de que debemos consumir lo que producimos. Y eso es algo tan difícil de poder cambiar. Muchas veces la ley está, el productor, el banco le ha dado el crédito a este agricultor, él ha hecho la producción, ha sacado, pero resulta que de las 10 personas que han pasado por donde él está sacando su producto, 9 tienen la idea de que en la cabecita de que todo lo que es de afuera es mucho mejor de lo que hay aquí adentro, ¿no es cierto? Alguna vez incluso han debido escuchar, dice: compraremos un zapato brasilero, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. ¿Por qué? Porque es mucho mejor que un zapato boliviano. Entonces, quizás la ideología tiene que empezar a cambiar de parte de cada uno de nosotros, ¿no? Darnos ese valor, la valoración de lo que nosotros hacemos, ¿no? Valorar lo que nosotros hacemos. Entonces, eso tiene que partir también en nosotros. Muchas veces las políticas están, pero si nosotros no tomamos conciencia tampoco de esto, pues mucho no podemos hacer, ¿no? Si yo te ofrezco aquí
una manzana chilena enorme y te ofrezco una pequeña orgánica, analicémonos nosotros mismos y veamos cuál de estas dos vamos a consumir, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una pequeña dificultad. Fuera de la política, ¿no es cierto?, fuera de lo que somos o no, tenemos que tomar conciencia de que tiene que partir de nosotros. Es decir, mañana ustedes vayan al mercado y traten de comprar lo nuestro. Si van al mercado, compren 2 libras de tomate de Tarija, por ejemplo. Compren verdura que esté hecha, por ejemplo, en la Chocaya. Hay bastante verdura. Traen, por ejemplo, maíz choclo. Traen, por ejemplo, el lado del Illimani. Traen paltas de Sorata, ¿no es cierto? Y muchas veces regateamos, ¿no? Decimos, no, ¿por qué muy caro? Porque también cuesta la producción. Cuesta la producción. Y nosotros que estamos, por ejemplo, estudiando un poquito de agronomía, vamos al campo a ver, cuesta sacar la papa, cuesta, y regatear más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, hay que tomar un poquito de conciencia. ¿Para qué? Para valorar lo que nosotros tenemos, y así poco a poco ya no va a entrar, ¿no? Ese producto va a decir, no, ya no hay que traer porque no está saliendo. Mejor vamos a agarrar la papa de la casera de Cochabamba que se ha sacado. ¿Por qué? Porque están comprando más, ¿no? Entonces, son ciertas cuestiones que a veces nosotros mismos cometemos, ¿no? Y cositas que poco a poco quizás tengamos que ir cambiando. Santiago, espero haber cumplido con tu pregunta. Licenciada. Te escucho. ¿Puedo acotar, agregar al comentario y tal vez sintetizarlo? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, creo que sí, parte también de la cultura y también de las cuestiones de ideología, en mi entender. ¿Por qué lo digo esto? Porque, un ejemplo, sin ofender a nadie, en la OPEA, yo paso clases en la OPEA, es totalmente empañada, anticapitalista, y está relacionado con el marxismo. Es decir, toda la producción en masa, toda la generación de riqueza de una nación, ya sea de una persona, es mal vista. Y tenemos por hecho, digamos, una nación pobre y de ciudadanos pobres. De alguna forma, entendiendo que la distribución, o sea, por parte del Estado, va a generar una tranquilidad, una paz social. Eso es algo un poquito ideológico, ¿verdad? Entonces, no podemos esperar que el Estado cumpla con todas las necesidades, ya sea del agricultor, productor o del empresario. Como usted bien decía, parte del individuo, ¿no? del emprendimiento del individuo. Pero hay que también denotar de que en Bolivia es una de las peores naciones para generar empresa. Simplemente se puede, creo que es una de las estadísticas que mencionaba, que es más complicado crear una empresa aquí en Bolivia que crear en África. Ya, son ejemplos así gravísimos, donde incluso tienes el peligro de que una nación socialista como la de Evo u otro pueda nacionalizar tu empresa, que de alguna forma puede ser de producción nacional, ya sea de patatas. Tienes el peligro de eso. O sea, no hay una seguridad de eso. Tampoco vienen capitales que puedan invertir en pequeños productores. Son cosas de esta forma que empañan, ¿no?, al ciudadano y al Estado. Eso, licenciado. Ok. ¿Alguien más, quizás? Gustaría complementar. Yo, licenciada. Acabo de indicar, era el tema de las leyes, justamente. Si bien Bolivia tiene una amplia gama de normativas para diferentes sectores que regulan las actividades y dan lineamientos de acción para el desarrollo de las mismas, está el hecho de los vacíos legales que existen, por una parte, y el otro tema de la articulación de cada uno de los entes del organismo de gobierno. Eso en este entendido que es complicado poder llegar a esta coordinación para que todos trabajen juntos y puedan lograr metas trazadas. Y esto se da desde los mismos reglamentos, ¿no? Si vemos para el tema agua, aún no quedan establecidos todas las funciones y algo que delimite y diga hasta acá es
competencia de tal ministerio y de acá es competencia de otro ministerio. Entonces, cuando hay este tipo de espacios, básicamente surge el tema de lavarse la mano frente a algunas atribuciones que se están dando por norma, pero que como no está definida o delimitada, se lo deja de lado y se lo omite. Y eso se da principalmente en el sector público. Cuando hablamos de ellos, es como que no están mis funciones, no lo hago. Y la cadenita se va jalando para más. Ahora está el tema de los presupuestos también que se va dando, ¿no? Si nos vamos al tema ambiental, hace poco, el 2020 ya se había vencido el plazo para que todos los municipios puedan implementar su relleno sanitario y estaba establecido por ley. Ahora el tema es, ¿con qué presupuesto van a hacerlo? Si bien estaba de parte del gobierno en que se los iba a apoyar con apoyo técnico, financiamiento para que se lleve a cabo esto, la realidad era que cuando se intentaba gestionar algún tipo de colaboración del gobierno para la gestión integral de residuos sólidos en municipios, porque eso partía a partir de la educación ambiental, que es el punto de partida para poder hacerlo, pues se chocaba con el hecho que no te podían colaborar ni siquiera con los materiales para la difusión y era limitado, muy limitado. Ellos tienen sus propias obligaciones. Está escrito en la ley, pero cuando tú lo solicitas, no se da esa respuesta. Es como aquello que está escrito y te dice que tú tienes acceso a toda la información que mediante nota expresa puedes solicitar información que veas pertinente. Pero el momento en que lo hagas, te limitan. Te dan solamente la información que ven pertinente. Y hay muchas reservaciones en esa parte, así que lo que la ley esté y diga en ella no define en cómo un Estado realmente se maneje, sino la forma en la que se dan los mismos resultados, ¿no? Te muestra la realidad de cómo realmente están dando un Estado. Eso, los resultados hablan más que un papel. Yo lo diría así desde ese punto de vista, porque muchas cosas están. Y si vamos a seguridad alimentaria, igual, hay muchas políticas. Y Bolivia, por políticas y normas legales, es un estado que preserva el medio ambiente, la seguridad alimentaria, que lucha contra el hambre y tantas cosas. Pero en la realidad, con los proyectos que se hacen, pues atentamos al medio ambiente, se atenta con el tema de la seguridad alimentaria y más que ser un estado socialista, somos un estado capitalista. Gracias, Rocío, por tu participación. Si bien tenemos, hay muchas, ¿no?, debilidades dentro de lo que es nuestra constitución, nuestras mismas leyes, nuestros mismos quizás, nuestras mismas organizaciones, pero para eso estamos pues nosotros, ¿no? Para poder tratar de redirigir esto y que se actúe de la forma en que tenga que actuarse, ¿no? Hay vacíos, tienes toda la razón, hay, pero yo pienso que tiene que partir también de nosotros el buscar las formas, el poder renegociar algunas leyes para poder mejorar, ¿no? Ahí estamos, no tenemos quizás otra situación más allá, fuera de nuestras manos. Tenemos autoridades, dirigentes que quizás tengamos que ayudar a que estos puedan mejorar estas condiciones que a la larga pues nos van a terminar afectando a todos. ¿Ya? ¿Alguien más? Hola. Hola, quisiera hablar sobre un dato y ya ahí cómo lo podemos acomodar a la conversación. Es sobre que hace poco el gobierno ha intentado disminuir la importación de papa transgénica del Perú. Pero no se ha podido porque se ha pronunciado el gobierno peruano
respecto al tema, ha dicho que eso iba a perjudicar a los empresarios del Perú, a los que producen la papa transgénica. Entonces ellos ya estaban amenazando con otro tipo de medidas económicas, ¿no? Se estaba formando ya casi una mini guerra comercial, ¿no? Asemejándolo a lo de China y Estados Unidos. Entonces ya estaban amenazando con tomar medidas económicas, porque también nosotros llevamos productos a Perú. Entonces Bolivia ha dado un paso atrás en esta medida de disminuir la importación de transgénicos, de papa transgénica. Más que todo no porque Bolivia no quisiera disminuir, sino porque Perú ya se ha pronunciado, ¿no? Entonces es un poquito más complicado el tema. También puede pasar por nosotros, por cómo consumimos, ¿no? Si vamos a comprar papa, le preguntamos y nos dice, esta sí es de Perú, esta es la de Bolivia, así, para consumir. Y hablando del tema de aduana, uno de los productos que más se pasa por el tema del contrabando es justamente la papa. Es uno de los productos, juntamente con la línea blanca, la línea negra, que más pasa por el tema del contrabando. Y el Estado también, en ese caso, también tiene que coadyuvar para que no se haga tanto este contrabando, que si bien llega por contrabando, hace que el producto sea más barato, y llegando acá, eso perjudica a los productores nacionales, ¿no? Ya que la papa, por ejemplo, puede estar a 20 bolivianos, la papa boliviana, la de Perú ya llega a 10 bolivianos, porque ha pasado por el tema del contrabando, y porque también, porque es una papa transgénica, la producción en masa sea más barata, entonces ya llega como a 10 pesos, 5 pesos. Lo que se tiene que precautelar también es el tema de aduanas. Entonces, es un poquito complicado el tema. Bueno, eso quería comentar. Sí, bien, ¿no? Como les había indicado, este tema es un poquito preocupante, ¿no? Porque tenemos el caso de que el contrabando pues está puertas, ¿no? De nosotros, si nos damos cuenta. Y también esto es porque, a ver, ¿cómo podemos explicar esta parte? Como les digo, parte de cada uno de nosotros, no debió dejar allá, ¿verdad? El poder, ¿no? Darle la valoración necesaria a nuestros productos. Mientras nosotros sigamos consumiendo, pues va a seguir entrando. Y mientras más grande sea el consumo, las personas que traen este producto, pues se van a dar los modos necesarios de poder traerlo, ¿no es cierto? Van a dar los modos, los mecanismos para poder traer, como hasta ahora lo han ido haciendo. En ese cuarto. Al Tiago pregunta. Entonces, ahí nomás nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que aprender a darle valoración. Y a partir de ahí, nosotros mismos ya vamos a poder mejorar la producción, vamos a poder acrecentar esa producción y quizás hasta exportar, ¿no es cierto? Pero mientras sigamos consumiendo lo que viene de afuera y le sigamos dando mucho más valor a todo esto, pues los productores van a ir decayendo, ¿no? Van a ir decayendo y vamos a terminar pues importando todos los alimentos. Y sabemos que un país que solamente viva de la importación no está bien, ¿no? Nosotros también tenemos que producir. Y si bien hay trabas para las empresas y demás, sí hay. Pero está en el querer hacerlo. ¿Para qué? Para que haya más empresas y esas puedan tener la fuerza necesaria de poder pronunciarse. Porque una o dos tampoco se puede, ¿no? No hay la fuerza necesaria. Y mientras más nosotros podamos consumir lo nuestro, pues le vamos a dar no solamente empleo al agricultor, sino a mucha más gente todavía, ¿no? Y si nosotros vamos a seguir consumiendo lo de afuera, pues no se le va a dar, vamos a hacer más desempleo también acá, y le vamos a dar más empleo a otros que están en otro país. Y aumentamos, ¿no?, la deserción de nuestro país. ¿Ya?